este verano a la playa o a la montaña. Son muchos los que optan por la primera opción, lo que unido a la crisis hace que el turismo de interior se resienta. La ocupación de las casas rurales de Castilla y León ha caído en torno al 10% en comparación con julio del año pasado. Este mes de julio, una de cada dos casas rurales de Castilla y León ha estado vacía. Aquellas que han logrado mantener sus niveles de ocupación lo han hecho gracias a una ubicación más atractiva para los turistas que veranean en nuestra comunidad. Los destinos de montaña, especialmente montaña palentina o picos de Europa, Sanabria, Sierra de Francia, también Gredos evidentemente y Guadarrama, pues tiene una ocupación bastante alta en verano. Pero ni estos destinos, los más demandados, se salvan de los malos tiempos. También ellos notan cómo el número de pernoctaciones se reduce. Si antes se reservaban para una semana o 15 días, se han reducido las reservas de pernoctaciones casi a la mitad. Para agosto la cosa mejora. Se prevé que las casas rurales estén a 65% de ocupación, un porcentaje que aumentará a mitad de mes gracias a aquellos actos puntuales que alegran los pueblos. Las dos semanas centrales de agosto quizá se llegue a un 80 o un 90% de ocupación, porque ahí hay eventos, se acumulan muchos eventos en las zonas rurales con las fiestas tradicionales. Estas casas ya tienen todo preparado para recibir a los turistas de agosto, en su mayoría madrileños, catalanes y valencianos. Roberto es el propietario del centro de turismo rural Posada El Linaje de los Cinco Sombreros, un alojamiento por el que han pasado más de 4.000 personas en los 5 años que lleva abierto. Pero este año las previsiones son menos halagüeñas. Otros años el mes de agosto ha sido un mes bastante bueno. Este año las previsiones son de un 30 o un 40% de ocupación. Mientras que en otros años sí, el 80 al 90% de ocupación sí que teníamos. Y es que en pleno mes de julio esta casa está vacía, algo raro hasta ahora en plena época estival. Ubicada en un pequeño pueblo de Ávila, Gallegos de San Vicente, sufre como otros muchos centros de turismo rural el descenso de visitas. Para hacer frente a ello, su propietario ha decidido agudizar el ingenio. Con esto de la crisis lo que hacemos es eso, tener unos precios sobre todo muy competitivos, dar un servicio cada vez mejor al cliente, ofrecer cosas nuevas, como por ejemplo el mundo del vino, que estamos ahora metiéndonos bastante con ello y parece que a la gente sí que le atrae. Y aunque las cuentas no terminan de cuadrar, las expectativas en El Linaje de los Cinco Sombreros están puestas en las reservas de última hora, que podrían ayudar a ver la luz al final del túnel.